Bueno chicos, bienvenidos de nuevo un día más a Master Vibes y en el vídeo de hoy vamos a ver 5 plugins que yo utilizo muchísimo para producir mis instrumentales. Dentro de esto vamos a ver 3 que serían plugins de efecto, en el sentido de que son efectos, no son sintetizadores, y luego 2 sintes. Yo creo que uno de ellos lo vais a conocer un montón, pero quizás hay otro que no lo conocéis tanto. Vamos a venirnos al DAW y vamos a ver el primero. Vamos a empezar por lo que serían los plugins de efectos. Bien, el primero es el Origin. Voy a ponerme los auriculares para que veáis lo que hace este Origin. Vamos a meter un sample. Ahí, voy a quitar esto de aquí y cogemos de nuevo el plugin Thematics Origin. Recuerdo que todos los plugins están en la descripción para que los descarguéis. Y esto es lo que haría el Thematics Origin sin efecto y con efecto. ¿Veis? Sería como una especie de tape para darle ruido, saturación, movement, chorus. Y aquí para la frecuencia de muestreo. O sea, considero que es un plugin que está súper bien. Vale, vamos a pasar con el segundo plugin. Este es un plugin que me encanta, que sí que lo utilizo siempre, 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 porque es de mis plugins favoritos, y es este Valhalla Supermassive. Esto es un plugin espectacular de reverbs y delays supermasivos. A mí personalmente lo que más me gusta son las reverb, y os voy a enseñar mis 2 presets favoritos. Primero tenemos Enlarge L18 Space Verb, donde sonaría así sin tocar nada, simplemente con el preset que viene de fábrica. Suena gigantesco, por eso se llama Supermassive, ¿no? Sin plugin. Con. Y luego tenemos otro que sería el Massive Vocal, que sonaría así. Obviamente habría que jugar con el mix, con el delay. Hay muchos más presets. Tenemos preset de echos, por ejemplo, que es por ejemplo este. Que sería como un delay con reverb, que eso son los echos, ¿no? Delay con reverb. Luego también tenemos moods, por ejemplo, un chorus. También tenemos SFX, por ejemplo. Y bueno, un mundo de posibilidades en este Valhalla Supermassive. Y bueno, si combinamos el Origin con el Valhalla Supermassive, lo tenemos por aquí, lo metemos antes. Sonaría bastante, bastante chulo. Vale, vamos a pasar con este, que yo creo que este lo conocéis ya un montón, que es el Wider. Pero es que creo que nunca va a pasar de moda este plugin, porque de verdad que tiene una apertura al estéreo bastante guay si no nos pasamos mucho, ¿vale? Yo considero que suena bastante bien hasta el 70-60%. Luego ya sí que es verdad que suena un poquillo metálico. Vamos a desconectar los 2 plugins, el Origin y el Valhalla, y vamos a probar solo el Wider, a ver cómo nos abriría esto al estéreo. No veis, ahí ya, o sea, se abre muchísimo, obviamente. Pero ahí ya, como que pierde un poco de calidad. Yo considero que esto sería para abrir medianamente, por ejemplo, una guitarra, un clap, cualquier tipo de, esos instrumentos se podría abrir de forma bastante sencillita y gratis desde este Wider. Se puede abrir más, obviamente, pero vamos a sacrificar un poquito el sonido más limpio de nuestro plugin. Perdón, de nuestro sample, conforme más lo abramos, ¿no? Vamos a cambiar como... Vamos a hacer como el cambio entre estéreo y calidad, ¿no? Cuanto más estéreo le demos a este plugin, menos calidad va a tener. Luego, vamos a conectar estos 3, a ver qué tenemos. Yo creo que es un sample bastante guay, bastante utilizable, ¿no? De hecho, vamos a hacer alguna tontería por aquí. A ver, le metemos esto. No me digas que esto no se puede utilizar. Esto es súper utilizable. Por ejemplo, vamos a meterle este. Ahí en compress. Y podríamos jugar ya con el mix, por ejemplo, aquí, que lo noto un poquito pasado de reverb, y el delay. Darle un poquito más de ruido.
Y yo creo que se quedaría un sample bastante chulo para probar en nuestras producciones. Vale, y ahora después de esto vamos a pasar con los que nos van a generar sonidos, con los que hemos venido todos a buscar. Vamos a empezar por el Vital, que yo creo que ya es conocido por muchos de vosotros. Es un plugin de la hostia, a mí me encanta este plugin, de verdad que es espectacular. Es como, bueno, yo siempre lo asemejo mucho a lo que sería el Serum, porque son muy parecidos en realidad. Lo que pasa es que el Serum, pues bueno, es de pago. Pero el Vital es que no tiene nada que envidiarle al Serum, de verdad, me parece un plugin increíble. Tiene 1, 2, 3 y 4 osciladores. Bueno, no, perdón. Tiene 1, 2 y 3 osciladores. Aquí tenemos diferentes tipos de onda para elegir la que queramos. Mi favorita es esta, sin duda. Y se pueden hacer auténticas barbaridades con este plugin. Podríamos, por ejemplo, fusionar dos tipos de onda. Por ejemplo, esa y esta. Y hasta bajarle el level. Luego nos podríamos ir a efectos y meterle, por ejemplo, una reverb. Con un poco más de time. Y un poco más de mix. Un poco menos de time y un poco más de delay. Y le podríamos meter, por ejemplo, un delay, que también lo trae por aquí. A ver, vamos a ponerlo en ping-pong. Vamos a bajarlo un poquito al mix y al feedback. Un poquito más. Ahí. Y esto para que veáis que lo hemos hecho en literalmente un minuto. Y ya tendríamos un sonido aquí súper guay, un plug ahí súper chulo. Pero es que además nos trae presets, ¿vale? Nos trae presets, por ejemplo, Happy Ending of the World, unos nombres más raros que todo. Y aquí podríamos investigar a ver cómo han hecho este preset. Por ejemplo, vamos a ver lo que han hecho aquí. Le han metido este tipo de onda, luego esta, y luego le han metido aquí un flanger, le han metido un phaser. Bueno, muchas cosas que podemos investigar, ver cómo lo han hecho, ver aquí también cómo está configurado el ataque, el release y todo este rollo, porque incluso podríamos probar a calcar lo que han hecho ellos para nosotros poder aprender, ¿no? A diseñar sonidos también. Tenemos muchos más presets. Aquí incluso podemos filtrar por bajos, por ejemplo, Banana Woo. Big Stomp. Un poco... Bueno, sí, son sintetizadores al final. Los que hay en favorito me los estoy saltando. Porque ahora os voy a explicar qué son. Mira este bajo que suena muy bien. Qué guapo. Luego está este. Luego, por ejemplo, tendríamos percusiones también. ¡Ojo, eh! Y esto sería el Vital, un plugin que a mí realmente me flipa, lo utilizo bastante, de hecho, porque tiene unos sonidos muy chulos y yo considero que es un plugin, bueno, uno de los mejores synths gratis, bueno, gratis y no gratis, que existen ahora mismo. Y ahora vamos con el último, el último se llama Keystone Classics y esto es esto de aquí, que no se abría. Es un piano que suena así. Aparte, tenemos aquí los parámetros de ataque. Luego aquí tenemos el parámetro de decay, luego el de sustain y luego el de release. Por si acaso queremos, ¿veis? Yo toco y se queda flotando en el aire. O si no queremos release, que yo toque. Y cuando suelte, pues ya deje de haber piano. Luego tendríamos reverb. Voy a subirle un poco a release, que si no. Luego tendríamos detune para desafinarlo. Luego, por ejemplo, tenemos el volumen, tenemos la velocity curve para hacer diferentes tipos de curvas en cuanto al velocity. Luego el FO rate. El FO depth, que bueno, si no hay nada puesto. ¿Veis? El paneo, por ejemplo, también. Pero es que luego, aparte, chicos, tenemos más tipos de piano. Tenemos, por ejemplo, el Yamaha Grand Piano. Vamos a ponerlo de fábrica porque he tocado muchos parámetros y quiero que escuchéis tal cual como vienen sin tocar nada. Luego tenemos que nos hemos quedado por el Yamaha Grand Piano, que suena así. Luego tenemos el Steinway Piano. Luego tendríamos el Basic Electric Piano.
que este está guapísimo. Y luego uno de mis favoritos, que es este Rhodes Piano. Vale, y esto sería este Rhodes Piano. Bueno, recuerdo que todos estos plugins están disponibles en la descripción para que los podáis descargar y la descargarlo. Este, lo digo, es muy buen plugin, ¿eh? Y nos puede salvar de más de una. Y antes de volver al Vital, voy a deciros una cosa, para que veáis que es que no hace falta, chicos, piratear plugins. O sea, es que en realidad tenemos todo al alcance de nuestra mano sin necesidad de gastarnos una millonada. Porque sí que es verdad que, por ejemplo, si tú tienes el pack entero de Arturia, pues vas a tener a lo mejor un poquito más de versatilidad. Pero con esto, para empezar a aprender, o incluso cuando ya eres avanzado, puedes hacer locuras espectaculares. Por eso vamos a traeros un vídeo en el canal dentro de poco de haciendo una instrumental completa, entera, de principio a final, solamente con plugins gratuitos, chicos. Sí, señor. ¿Y por qué no? Claro que sí, vamos a hacerlo así. Si queréis introduciros en el Vital y ver cómo funciona, nuestro amigo R-Drop nos deja por aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 presets gratuitos del Vital, que los podéis descargar también desde el link de la descripción o desde nuestra página web, desde la página de Master Vibes en el apartado gratis. Vamos a echarle un ojillo a ver qué tal sonarían, por ejemplo, este Cabo Roach. Joder. Luego tendríamos el parking. Esto es un bajo. Un buen bajo. Luego tendríamos Florida. Ojo, Luego la mata. Luego la mirada. Y todo esto está gratis, o sea, todo esto está a vuestra disposición. Las mil palmeras, los náufragos, Torre Vieja. Hay 11 presets totalmente disponibles y gratuitos a vuestra disposición, chicos. Yo me quito los cascos ya para deciros eso, que dentro de poco voy a subir un vídeo haciendo una instrumental solamente con estos plugins gratis que os he enseñado en este vídeo, a ver qué nos sale, a ver qué nos puede salir. Aunque bueno, los drums van a ser el handicap, así que los drums sí que los tendremos que traer importados, aunque no sean gratis, pero bueno, no hay muchos sintetizadores de drums urbanos, de hecho no los hay. Bueno, ya buscaré, si encuentro algo de drums gratis también lo traeré por aquí para ese vídeo del que hablo, pero bueno, este es el vídeo de hoy con todos los enlaces en la descripción, con todo en la descripción, todo disponible cuando vosotros queráis descargarlo y acceder a ello, como digo, gratis. La palabra gratis, que se os clave en la cabeza, porque todo lo que habéis visto es gratis. Probadlo, chicos, ver qué tal, a ver si os gustan, pillarles el truquillo y nada más, suscribiros al canal si no lo estáis todavía, dar un pedazo de me gusta, compartir el videito a la gente, a los productores, a vuestros colegas productores que quizás no conozcan de la existencia de estos plugins. Y nada más, chicos, os dejo mi canal también por aquí abajo, Just Silky, para que os suscribáis ahí y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.